Das ist Mom und Dad. Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Ana vive ayer, yo no la he podido ver, los desconocidos, que la película protagonizada por Pascal, que es el actor de After Sun, y también que hacía de Moriarty. Eso es una película que ha venido muy bien de festival, creo que estuvo en Venecia, y cuenta una historia, una relación homosexual que intenta, digamos, curar, como recuperar una historia del pasado de la familia, uno de los protagonistas, ¿no? En la presentación ayer es una adaptación de una novela de un autor, creo, japonés, no me acuerdo exactamente el nombre, y en el fondo, o sea, lo que nos introdujo es la historia de un hombre que de repente, o sea, lo que te propone la película es qué pasaría si te encontraras muchos años después de la muerte de tus padres con tus padres y que tienen tu misma edad. Entonces eso parece una cosa un poco fantasiosa y es lo que plantea esta película, y en el fondo es un canto a las segundas oportunidades y a en tratar de entender a la gente en el momento vital, porque después la muerte nos separa. Entonces claro, ese es un mensaje, yo diría, universal, muy positivo, porque en el fondo dices, pues la comprensión es... Y te cuenta esa comprensión a través del conflicto que tiene el protagonista, que es homosexual y que sus padres murieron con 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película muy tortuosa, muy oscura por todo el conflicto de los protagonistas, muy bien interpretada, pero claro, que te deja absolutamente demolida, ¿no? Porque o sea, yo entiendo la buena acogida que ha tenido, porque ya digo, la historia... Es una historia universal, es una historia de padres e hijos, son unos grandes protagonistas, está también Claire Foy, yo creo, Jimmy Bell, son grandes actores, es un cuarteto, muy buenas interpretaciones, un conflicto muy fuerte, y quizá a mí lo único que le he hecho en falta un poco la película es un poco más de apertura, un poco más de esperanza, porque al final... Es todo un callejón sin salida, ¿no? Sobre todo una segunda derivada narrativa que a mí ya me parece rizar un poco el rizo, pero que le sirve al director y probablemente al novelista para hablar de eso, de esa necesidad de comprender y de tratar al otro bien, que es en el fondo el mensaje de la película.